Muy buenos días. ¿Cómo están? No escuché. No escuché. Empiezo a escuchar. Quisiera dar las gracias en primer lugar a esta invitación que me hace la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Secretaría de Educación de la Ciudad, porque es un privilegio poder dirigirme a ustedes el día de hoy, esta mañana, que hemos iniciado desde la escucha de un posicionamiento de lo que se plantea la educación artística desde la perspectiva de las organizaciones latinoamericanas, pero también desde la perspectiva de esta lucha de hermandad, de complementariedad, pero al mismo tiempo de conflicto, que es sumar la educación, la cultura, particularmente la educación artística dentro del sistema educativo. Sabemos que esta es una aspiración tremenda que nos ha unido durante muchas batallas, no solo a nosotros los que estamos aquí, sino también a los que ya no están, a los que nos dejaron en este camino sus experiencias, sus enseñanzas en éxito y en fracaso. Y eso es la primera cuestión que a mí me gustaría que destacáramos, que hablar de esta posibilidad de vínculo entre educación artística y educación es una larga historia, que a nosotros nos toca en este momento hacer avanzar en la dimensión que ya se está haciendo aquí ahora, pero también tenemos que tener muy claro que estamos en una batalla de un corte global, es decir, de un corte mundial. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que suceda hoy aquí en Bogotá importa en la Ciudad de México. Lo que suceda en la Ciudad de México importa aquí en Bogotá. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando como ciudades hermanas la misma disyuntiva. Y me siento muy honrada después de haber escuchado a la Secretaria de Cultura, a la maestra Clarisa Ruiz, hablar de todo este sentido del aporte y del reto que significa la educación en artes, y luego escuchar el posicionamiento del Secretario de Educación. De verdad, casi me daban ganas de hablar de otra cosa que no tuviese que ver con este recorrido al cual se me ha invitado, pero me siento obligada a decir que estamos justamente en el vértice de esa posibilidad de articulación que vaya más allá de sumar agua y aceite, como a veces lo hemos sentido. A veces hemos sentido que trabajar desde la educación en artes en los sistemas educativos nos convierte en una posición de conflicto. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, estamos obligados a encontrar estas formas de colaboración y de enriquecimiento mutuo de estos sectores. Y yo puse esta imagen para iniciar esta charla, porque me parece que además hablar de esta postura de Gabo, como le decimos con mucho cariño, eso es otro elemento que nos une a la Ciudad de México y a Bogotá, este cariño y admiración por un escritor que además en su momento nos dijo no solo que había que vincular las artes a la canasta familiar, él habló de las artes y de la ciencia y los colocó en la misma dimensión. Y yo decidí poner estos maíces, que si se dan cuenta son de muchos colores, como casi la única imagen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la raíz más profunda de lo cultural, de lo cual nadie estaría poniendo a discusión de si debe de estar o no en nuestra canasta. Es decir, el maíz como elemento articulador cultural de toda una matriz que hoy en día está siendo debatida. Y la pongo en la misma igualdad porque está siendo debatida también respecto al sentido de ese producto que nos enraiza hoy en día puede tener esa posibilidad de transformación, y estoy hablando de los transgénicos. Estoy hablando de los transgénicos y desde ahí me sumo a la batalla que está dando hoy en día el pintor más importante de México,
contemporáneo, Francisco Toledo, desde la obra artística, haciendo un cuestionamiento de qué estamos haciendo con nuestro maíz, con el mismo sentido de qué estamos haciendo con nuestra tradición y nuestra innovación artística contemporánea. Son los dos elementos que tenemos que poner en discusión. Hay otro elemento que nos une también y que es muy importante. Aquí se está construyendo un nuevo esquema de gobernanza. ¿A qué me refiero con este nuevo esquema de gobernanza? Al vínculo colaborativo de las diferentes secretarías e instituciones articuladas con la sociedad civil para poder hacer posible esta batalla. Y eso es algo que es súper valioso. No es lo mismo buscar la articulación de la educación en artes en un contexto en donde, al contrario de lo que acaba de decir el secretario de Educación, se busca la sectorialización, a un esfuerzo en donde lo que se está buscando es dessectorializar y más bien volver transversal. Y si hoy un reto tenemos que enfrentar quienes leemos los procesos educativos y artísticos desde este lugar, es justamente la transversalidad. No solo en términos de política, sino también en términos pedagógicos y en términos de transdisciplinariedad en las artes. Entonces, vamos a avanzar en esta reflexión que hasta cierto punto es inevitablemente injusta. Y digo injusta porque cada mazorca está hecha de cada grano. Ustedes saben que cada mazorca tiene el número de cabellos en la misma proporción que granos. Bueno, sépanlo. Cada vello de la mazorca representa un grano y es el germen del todo. La mazorca contiene el universo todo y cada grano es una partícula de ese universo que también lo contiene todo. Y entonces, cuando hablamos de políticas artísticas o de educación artística en general, nos cuesta mucho trabajo entonces reconocer la dimensión de cada uno de los granos y de cada uno de los elotes. Y el hecho de que contengan todo no quiere decir que sean iguales. Entonces, vamos a hacer un recorrido amplio, pero en algunos casos, cada uno de los granos es lo que va marcando la diferencia y la posibilidad incluso de hablar de innovaciones. Y entonces, ahí es donde vamos a arrancar. Vamos a partir del principio de que, les decía, esto viene de un debate internacional muy largo y no me voy a detener mucho en él porque seguramente quienes están sentados en esta y parados también, porque hay gente de pie, en esta sesión conocen todo el trayecto que se ha tenido que realizar para poder llegar en este momento al debate que estamos haciendo, que además está perfectamente bien enmarcado con la presencia de una práctica artística, además en sentido de diversidad, y me ha encantado la manera como lo han presentado, porque mientras estábamos escuchando las músicas tradicionales, estábamos viendo los videos de zombies que los niños están haciendo hoy en las aulas. Entonces, ahí estamos viendo cómo la renovación de la tradición y la hibridación que hoy en día están haciendo los jóvenes y los niños desde el punto de vista de la apropiación de los nuevos medios, es uno de los elementos justamente de ese elote, es decir, hay una gran diversidad de experiencias que están abonando en la misma dirección. Pero entonces, el debate es largo, pero en realidad, si nos damos cuenta, básicamente está centrado en lo que llevamos de este siglo. Y no es que antes no haya existido, ha habido un avance, por supuesto, muy importante, pero en estos últimos años, desde la perspectiva del desarrollo humano, al cual además se le agregó el apellido sustentable, y ese apellido hay que subrayarlo, se está debatiendo cómo hacemos posible que el desarrollo se pueda avanzar y se pueda cumplir en su misión sin la dimensión cultural. Si justamente lo que hemos vivido año tras año es que muchos proyectos concebidos del desarrollo desde arriba hacia abajo, lo que hacen es fracasar, justamente porque no tienen una dimensión cultural, porque no conectan
con los intereses, con la tradición y con las necesidades de las comunidades a las cuales va desarrollado. Entonces, se ha insistido también desde los postulados de la UNESCO en que hoy en día se trata de invertir en diversidad cultural. Y subrayo la palabra invertir porque no es lo mismo que gastar. Estamos hablando de inversión en un sentido de riqueza y en un sentido también de construcción de posibilidades para las creaciones locales. Y por otro lado, también es verdad que el mundo a través de Naciones Unidas se comprometió a unos objetivos del milenio que están por ser evaluados en el 2015 y eso nos va a someter a todos a un debate que de hecho ya ha iniciado. Colombia y particularmente Bogotá ha sido muy, muy importante en esta trayectoria de búsqueda de cuál es la hoja de ruta que el mundo tiene que seguir para buscar romper con esa dicotomía que se ha venido planteando entre educación y cultura, entre educación artística y educación básica. Y ahora estamos en la revisión de qué pasa con esa agenda y dónde estamos. Y creo que en muchos sentidos la contribución que se ha hecho desde acá ha sido fundamental para ir haciendo este trazo. Entonces, mientras en la Ciudad de México hay una coreógrafa de danza contemporánea que a esta misma hora está iniciando un diálogo con las autoridades de economía, cultura y educación, relevando el poder también simbólico y económico de las artes de la Ciudad de México, en Buenos Aires está revisando el borrador de la nueva Agenda 21, mientras nosotros aquí estamos revisando qué pasa con este vínculo educación y educación artística. Entonces, fíjense cómo es verdad que lo que hoy podamos construir va a poder ser parte de este nuevo debate posterior al 2015. Un insumo que se planteó y que lo subrayo aquí porque la gran conferencia de ministros de educación que acaba de terminar en la Ciudad de México ratificó las metas 2021 que establecieron los gobiernos iberoamericanos, nos colocan frente a uno de los temas que fueron relevantes, educación artística, cultura y ciudadanía. ¿Qué se propuso ahí? Se propuso, como parte de este esfuerzo de Metas 2021, coordinar para Iberoamérica la posibilidad de las agendas que fueron fruto de todas las reuniones mundiales. Y se propuso también que en los currículos se incorporara la lectura, el uso del ordenador en el aprendizaje y que la educación artística tuviese un papel relevante. Este fue el compromiso que se estableció. También se señaló la necesidad de que se dedicara un mayor número de horas a la educación artística dentro del currículo. Y no solo eso, conscientes de que una de las dimensiones retos para lograrlo es la formación docente, se hizo el compromiso de que los docentes tuviesen las titulaciones adecuadas y necesarias para poder ejercer esa función. ¿Ustedes conocían estos planteamientos? Levante la mano quien sí. Fíjense, 5 personas en el auditorio. Esto me importa subrayarlo porque usualmente, y me identifico yo en ello, aunque trabajo con muchos organismos mundiales, estamos muy ocupados desarrollando la experiencia. Y estamos muy ocupados de verdad tratando de construir la mejor de las pedagogías y la mejor de las experiencias para niños y niñas que sabemos que es tal vez la única oportunidad que tienen para poder acercarse a un mundo propio, interior, distinto, que les permita conectar con un mundo exterior diferente. Pero el hecho de que no estemos familiarizados con estos planteamientos nos resta poder, y ahí sí lo voy a decir, desde la sociedad civil, que es donde yo realmente me muevo. Yo trabajo para una organización no lucrativa en México que se llama CONARTE, trabajamos en la formación de maestros para las artes, para el sistema educativo y también para las zonas de alta marginalidad. Iniciamos un trabajo muy fuerte de formación de arte educadores para trabajar en zonas de riesgo de violencia social o situaciones extremas.
Y conocer esto de pronto nos ayuda a la estructuración de los diálogos y al ordenamiento de las agendas que necesitamos generar con los ministerios. Es decir, son herramientas que nos ayudan a ir estructurando los diálogos y hacer avanzar el proceso en un sentido de que no estamos hablando de algo que cada uno de nosotros esté inventando por el valor mismo de su propia iniciativa, sino que es un compromiso mundial firmado por los gobiernos de todos nuestros países. Y esos son recursos que cada día tenemos que tomar en cuenta. En la segunda conferencia mundial de educación artística que se llevó a cabo en Corea, esta conferencia se inició con un diálogo entre científicos en donde cada uno de ellos iba diciendo en realidad cuál fue el papel de las artes en la definición de su propia trayectoria. Y un consenso que se logró que en realidad la mayor parte de los científicos han tenido a lo largo de su vida una práctica artística de cualquier naturaleza, pero todos ellos han ido relacionándose de una u otra manera con esta dimensión creativa en donde no hay una dicotomía. El hecho de que se haya avanzado hacia el lado científico no quiere decir que haya un planteamiento ajeno. Y si hay algo que creo avanzado en el debate es justamente ese sentido de legitimidad de las artes como componente que produce conocimiento, que crea conocimiento, que no solo genera expresión de algo que aparentemente ya está dentro. Entonces, la legitimidad de la educación en artes ha pasado por esa discusión de su papel constructor de conocimiento y simplemente basados en estrategias distintas. Pero ciencia y arte son formas de producir pensamiento y conocimiento y en ese sentido no son antagónicos, aunque la sociedad contemporánea y moderna los haya colocado como aparentemente antagónicos. Y hoy el reto que tenemos como civilización es conciliar, pero en un sentido práctico. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos también tienen esa dimensión. Luego, la otra cuestión es que la formación docente también necesitaba ser asumida como, no solo como formación inicial, sino también como formación para la vida, como formación continua y como la construcción de las capacidades que requieren no solo la enseñanza de lo artístico, sino la capacidad de transitar en los currículos en esa otra dimensión. ¿Realmente podemos hablar de políticas de educación artística en América Latina? Esa es una primera pregunta que yo me haría, es decir, políticas de educación artística. Es decir, no estamos hablando de políticas de educación, ni estamos hablando de políticas culturales, se está hablando de políticas de educación artística. ¿Podemos encontrar un documento oficial que diga políticas de educación artística en cada país? Como tales, difícilmente. Y fíjense, de hecho por eso lo cuestiono, porque creo que un primer elemento es que la definición de las formas de actuación desde lo público para la educación en artes, más bien está dado desde la dimensión de las políticas culturales, a veces desde la política educativa o a veces sí desde el sector artístico, pero más bien vinculante a la práctica artística o bien vinculante a la práctica educativa universitaria. Entonces, necesitamos legitimar el espacio como tal para poder nosotros asumirnos con una capacidad, digamos, mucho más fuerte de la que hasta hoy hemos desarrollado. Creo que, sin embargo, podemos hablar de que hay en germen una serie de políticas, podríamos articularlas de esa manera, pero que hoy en día se están manifestando con una gran heterogeneidad y con una gran desigualdad. Y pongo la imagen de este chico, que es un chico de Ciudad Juárez, una de las ciudades que se ha caracterizado por una extremada condición de violencia, pero también por una extremada condición de decisión ciudadana y pública con un nuevo esquema de gobernanza de recuperar la ciudad e instaurar no solo la gobernabilidad y la vida pública, sino la dimensión sensible del estar aquí y ahora. Y este chico, es un chico pero que tiene un hijo, se llama Ramón, y Ramón un día en un diálogo de calle hablando sobre lo que él
quería o no quería hacer. Tomó una decisión y dijo, bueno, yo voy a dejar de ser malandro porque quiero entrar a los talleres esos, donde está aquel hijo de su no sé qué, no voy a decir tal cual la palabra, pero ya, se, ya la saben, es mexicana. Y lo que dijo es que, dijo, pero las reglas de ese fulanito no me sirven. Entonces estábamos sentados debajo del único árbol que se había sembrado en esa zona, estábamos los dos cobijándonos ahí del solazo de 43 grados de Juárez, abajo de un árbol. Y entonces le dije, ¿por qué las reglas de ese fulano no te sirven? El fulano era el maestro de artes, al que él se refería. Y dijo, pues sus reglas no me sirven porque yo soy de cabeza dura y necesito rascarle hasta que me salga. Por lo tanto, yo no voy a estar sentado, como él dice, en el tallercito, haciendo el ridículo con otros más chiquitos que yo. Entonces, yo lo que necesito es una guitarra para mí, porque yo en mi espacio voy a aprender y de ahí, entonces voy a regresar con el fulano, pero ya teniendo mis capacidades desarrolladas. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque aún en las iniciativas que pueden estar mejor intencionadas, puede ser que las circunstancias que rodean el contexto de aprendizaje de cada una de las personas o de los grupos o de los colectivos con los que trabajamos, nos demande una transformación que a veces no estamos en condiciones de hacer, a veces sí. Esto se resolvió con una acción ciudadana, hubo muchos ciudadanos que donaron guitarras para Juárez y Ramón podía tener su guitarra. Me encantaría contar que finalmente Ramón decidió que viniera su hijo en el momento en que recibió la guitarra, porque él quería que supiera su hijo que esa guitarra no la había robado, esa guitarra la había conseguido como fruto de una decisión personal. Entonces, estoy hablando de dimensiones muy micro, pero que si las multiplicamos por cada uno de nuestros países y por cada uno de los rincones en donde nos movemos, muchas veces esa lectura desde abajo nos va a cuestionar en un sentido amplio mucho de lo que hacemos. Y este cuestionamiento es el que ahora la mayor parte de los gobiernos locales, nacionales, federales y las propias ONGs nos estamos haciendo. ¿Qué pasa a partir del 2015? Porque es obvio que los avances que se plantearon se lograron en algunos sentidos, pero que lo que se hizo fue como transformar el escenario general del bosque para poder posibilitar que se fueran desarrollando algunas particularidades. En primer lugar, es verdad que a partir de esos compromisos, muchos países empezaron a avanzar en sus reformas educativas, muchas incluso incorporando la educación en artes desde una perspectiva que incluía todo el sistema educativo, que puede ser el caso de Costa Rica, que empezó a hacer la transformación desde las secundarias, haciendo el paso por la primaria hasta llegar al preescolar y decidió hacer una inclusión de educación y ciudadanía estética dentro del currículo todo. Ninguna de las reformas que podemos ver hoy en día en América Latina tiene resuelto en un sentido integral de 100% esta dicotomía entre arte y ciencia. Todavía no, aunque en muchos sentidos la educación en artes ha venido ganando un mayor terreno, al menos en términos de reconocimiento de que debe de estar ahí. Claro, muchos de ustedes estarán diciendo, sí, pero solo en el papel. Bueno, es importante que esté en el papel, es importante que exista dentro de la estructura curricular un lugar destacado para estas formaciones. El enfoque, todo, ya hablaremos de ello. Pero muchos países efectivamente iniciaron sus reformas educativas, unos bajo más presión social que otros, como puede ser el caso de Chile, que ustedes saben que partió de una gran movilización social, que culminó incluso con la realización de asambleas municipales en muchos niveles, haciendo todo un planteamiento luego de esta crisis que pasara por la educación de los escolares de secundaria, ¿no? De todo este movimiento llamado de la guerra de los pingüinos, ¿no? Que son los chicos de secundaria que se movilizaron justamente por la insatisfacción de su modelo escolar. En realidad esto sucedió en Chile, pero podríamos voltear la mirada a cada uno de nuestros países y podríamos ver que hay una guerra de pingüinos permanentemente en la mayoría de nuestros sistemas educativos en los niveles secundarios, más abiertas que otras, pero hay una profunda insatisfacción
de los estudiantes de secundaria y de preparatoria de los bachilleratos con los modelos educativos, porque justamente responden a otra época, como lo señalaba el secretario. Luego, algunos países avanzaron también en formaciones profesionalizantes o postprofesionalizantes, generando maestrías, doctorados y en algunos casos especialidades para los docentes que están trabajando en las artes. En México, el gran dilema que tenemos es que ninguna universidad forma docentes para quienes no van a ser artistas. Es decir, los conservatorios forman docentes para formar músicos. Las escuelas profesionales de danza forman docentes para formar coreógrafos o formar bailarines, pero nadie asume la dimensión de la formación para la educación básica o para el ciudadano común. Entonces, hay un esfuerzo muy importante en este momento de reflexión para ver de qué manera se pueden ir generando las formaciones complementarias, por un lado, para titular a quienes procedentes del sector artístico están involucrados en procesos pedagógicos, pero como muy comúnmente sucede, como artistas no se titularon, porque la práctica artística no les exige el título antes de presentar el trabajo coreográfico. Entonces, hoy en día el tema es cómo se hace la titulación de quienes están trabajando en el sector artístico, pero enfocados a la parte pedagógica, y cómo darles la formación pedagógica y didáctica que hace falta. Entonces, fíjense, en este momento hay una decisión muy importante del sistema educativo mexicano que tomó la determinación de, en el contexto de la reforma educativa, abrir el concurso de oposición para los maestros de artes buscando la doble especialidad, es decir, que manejen los lenguajes artísticos y al mismo tiempo que tengan la parte pedagógica. ¿Saben quién va a poder entrar a esas plazas? Muy pocos. Bueno, aquí hay varios candidatos, pero fíjense el monto de la monta de la decisión. Es una decisión muy valiente, porque ya se sabe y lo hemos dialogado desde sociedad civil en esta nueva articulación de gobernanza, ya se sabe que los primeros concursos van a quedar vacíos, pero es importante que se cree el expediente, porque en tanto eso no se haga, vamos a tardar otra reforma o otras dos reformas educativas más. Entonces, mejor abrir el expediente, aunque en este momento se quede vacío, mientras se está trabajando en las formaciones para poder tener esos perfiles. Hay una doble batalla, y esa la conocen ustedes muy bien, porque el tema es no solo cómo formamos artistas que tengan la parte pedagógica y hagan las intervenciones en jornada amplia o de manera permanente en las escuelas, sino cómo hacemos para el cambio de la práctica docente de los maestros generalistas que llevan mucho tiempo trabajando y que se formaron probablemente con otra perspectiva, ¿no? Muchos de ellos no pasaron por una formación en educación en artes. Entonces, ¿cómo hacer esas transiciones? Ese es justamente hoy el tema. Igualmente, la OEI hizo un curso de educación a distancia. ¿Alguno de ustedes ha tomado ese curso? ¿No? Bueno, hay un curso en línea que ofrece la OEI y que coordinó muy atinadamente Andrea Giraldes, en la que involucró a especialistas de varios países para tener una perspectiva común. Luego, finalmente, hay una serie de diálogos entre educación y cultura en Guatemala, en Dominicana, en México, en Colombia, y no hemos logrado todavía consolidar los procesos, pero sí hay una serie de experiencias que son muy importantes que las vayamos mapeando en este momento, porque esas experiencias son el punto de partida para lo que podamos consolidar más adelante. Fíjense que nuestros países a veces pecan un poco, pecamos un poco de falta de memoria. Es decir, vamos viviendo y desarrollando las experiencias, pero nos queda poco tiempo para documentarlas, sistematizarlas, analizarlas, problematizarlas y compartirlas. Entonces, cuando nos volvemos a plantear el asunto, entonces es cuando decimos, ah, pero Olguita había hecho algo hace no sé cuánto, a ver, Olguita. Y Olguita y Clarisa y muchos de ustedes, Berta, hay muchos de ustedes que han generado
muchísimas experiencias, muchísimas trayectorias, y que hoy en día lo que toca es socializar, documentar, generar esta parte que es sustancial en esta etapa de la sociedad del conocimiento, que es generar los productos que sintetizan, documentan y comparten ese conocimiento creado, porque todo eso es conocimiento. Ahora, hay una tendencia también que se ha venido desarrollando, que es esta que tiene que ver con la inclusión de las artes en las políticas de salud, de prevención social, en la reconstrucción de paz. Hay mucho, digamos, que en donde lo artístico está empezando a ser reconocido intersectorialmente, aunque todavía no tengamos muy claro desde qué perspectiva. Y lo digo porque en mi propio país estuve en una actividad en donde se había invertido un recurso específico para hacer un programa de cultura de paz, y el programa había invertido en talleres de producción de velas aromáticas. Entonces, ahí volvemos al tema de debate, la educación en artes no es manualidades, y ya sabemos que hay un aporte aquí muy importante que parte de esa reflexión de cómo legitimamos conceptualmente el campo de la educación en artes para distinguirlo de todos aquellos elementos que por la tradición histórica de nuestros países ha tendido a confundirse con, empezando por las manualidades, por el trabajo de entretenimiento, por el trabajo de creatividad, entre comillas, donde cabe absolutamente todo, y en donde la rigurosidad conceptual y del enfoque pedagógico de lo que estamos haciendo está todavía en tensión. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos, porque el bosque hay que irlo ordenando también, y hay que ir viendo cuál es la naturaleza de todas, cada una de las experiencias que estamos teniendo. Entonces, también hemos asistido durante esta década al desarrollo de proyectos a partir de estrategias de focalización. Esto pareciera ser poco estudiado, pero hay muchas intervenciones que se están haciendo en proyectos de focalización que permiten la identificación de iniciativas que fueron hechas en una región con una intencionalidad atendiendo a un sector específico y que hoy en día podrían constituir bancos de experiencia y que son muy importantes de ser documentadas. También han cobrado mayor visibilidad las iniciativas de educación, artes, de sociedad civil y lo de muchos procesos comunitarios. Y yo diría que ahí hay una riqueza tremenda, tremenda, porque la práctica docente y la práctica artística se concreta en el aula, en la comunidad y en los espacios donde realmente se da la interacción. Y muchas veces la dimensión en la que tenemos por fuerza que hablar es como muy general, pero el debate verdadero y real, el nodo, digamos, de los procesos a los que nos estamos enfrentando, está en las prácticas docentes, está en las prácticas artísticas y está en los procesos de transformación que se van dando en esas comunidades de aprendizaje, en donde la educación en artes va cobrando rostro, va cobrando forma, va cobrando sonido, pero también va cobrando la dimensión de cambio en las relaciones sociales. Hay muchos proyectos en donde antes del trabajo propiamente de educación artística hay que hacer mucho trabajo de carácter político, hay que hacer mucho trabajo de carácter social. Hay veces que para poder hacer el trabajo de educación en artes se necesita haber creado un mínimo espacio de consenso social, una base mínima de acuerdos que permita que las comunidades se involucren en esos procesos. De ahí que no siempre los proyectos de educación en artes pueden llegar como la política del paracaídas, ¿no? O sea, ya llegué y ya estoy aquí y alguien muy sabio en algún escritorio, en algún lugar del mundo decidió que usted se tenía que involucrar en un proceso de educación en artes porque mire que esto es muy transformador. Entonces, es bien importante que también tengamos muy claro desde dónde estamos haciendo el trabajo de educación artística. ¿Por qué? Porque en esta tendencia de vinculación de la educación en artes y el nuevo debate de los cambios en los enfoques,
hay quien todavía se siente salvador del mundo. O sea, todavía hay quien se siente muy misionero y hay quien todavía se siente como sanador. Y yo sé que hay una acupuntura social que sí requiere la dimensión artística. Estoy absolutamente convencida de ello. Pero eso no necesariamente quiere decir que cada uno de nosotros se convierta en el médico que el otro necesita, porque muchas veces es la salud radica en quien la vive y en quien la construye, y es desde su propio ecosistema, desde su propio cuerpo, desde su propia organización de pensamiento, mente, articulación, como puede realmente hacer esa transformación. Entonces ahí hay una necesidad de revisar justamente estos cambios en los enfoques. Nunca como ahora hemos tenido tanta producción académica, ¿eh? Hay una gran cantidad de producción académica de universidades, de experiencias que hoy en día deberían de conformar la biblioteca básica del educador, del arte educador. Es decir, ¿cuál es la bibliografía básica que todo mundo que quiere trabajar en la educación en artes debía conocer, pero temía preguntar? Es decir, hemos poco a poco ido construyendo nuestro propio acervo de conocimientos, de experiencia y de reflexión, y es muy importante que nosotros pudiésemos tener como un acceso a centros de documentación donde esté reunida toda esa producción, porque si no estamos condenados a estarnos planteando y preguntando cosas que ya otros se lo preguntaron en otro lugar del mundo. Yo agradezco muchísimo, por ejemplo, la aparición del libro de Educación Artística No Es Manualidades, de verdad lo agradezco profundamente, pues sé que aquí está la autora, porque eso permitió en México un diálogo donde la mayor parte de los centros culturales lo que hace es manualidades, confundido con educación artística. Entonces, cuando tú puedes mostrar que la reflexión de ese tema viene desde otro lugar y hay una reflexión común, entonces estás validando preocupaciones y estás validando construcciones colectivas. No sé cómo vaya aquí el tema de las manualidades, los veo muy nerviosos. Pero bueno, pues eso ya, cada realidad va poniendo sus énfasis en lo que acá uno le duele, ¿no? Entonces, también es verdad que en esta búsqueda de ruptura con el historicismo, o sea, con esta tendencia que teníamos de educación artística, bueno, entonces, conozca usted la historia de las artes visuales desde la época prehispánica hasta nuestros días. De verdad, pero eso era lo que recibían nuestros niños. O la parte de la visión estrictamente técnica y aislada, la parte técnica del lenguaje, solamente la parte técnica del lenguaje, entonces solo enseñamos collage, esto, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero esas son las técnicas. Entonces, hay un debate alrededor de esto en los últimos años que es bien importante que lo recuperemos. También la visión de las artes solo sirven para la expresión, ¿no? Porque la parte de las artes solo sirven para la expresión nos coloca fuera de las ligas mayores de la educación, discúlpenme, nos coloca fuera del debate de donde se dirime el poder de lo cognitivo, y eso es un espacio de confrontación política, no es un elemento solamente de orden epistemológico que la civilización contemporánea decidió otorgárselo a la ciencia, hay una dimensión profundamente política en ese debate, y por eso es que estoy insistiendo en que tenemos que hacernos de todas estas herramientas, porque en gran medida el debate al que nos estamos enfrentando tiene una dimensión política, biopolítica, como el elote, ¿eh? ¿Nos vamos a hacer transgénicos en las artes o qué? Eso es, o sea, ahí está la verdadera ética. Por eso hoy en día el arte contemporáneo es el que está discutiendo para qué va a servir la nanotecnología, para ponerle prótesis a los ricos o para generar nuevas condiciones que puedan resolver enfermedades básicas que nos comprometimos que el 2015 ya no iban a existir, y hay algunas que siguen existiendo. Entonces, ahí hay un profundo debate ético y político, y por lo tanto el enfoque con el que nosotros nos acercamos en las artes a trabajar
con nuestros niños, con los jóvenes, pasa por todo eso. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Como bien decía Olguita, ¿qué educación en artes? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué proyecto de escuela? ¿Y para qué cultura? Entonces, hablar de educación artística solo como elemento expresivo o como lo que es posterior a que ya se aprendió lo que es, sí es fundamental, nos conduce a estar fuera de las ligas mayores. Hoy en día el debate central es cómo se produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento y cómo se produce el pensamiento. Y fíjense que uno de los aportes más importantes de la revolución a la que estamos acudiendo hoy en día es que no se produce conocimiento y pensamiento sin una relación más o menos articulada entre el pensar y el sentir. No hay manera alguna de que se produzca conocimiento si no se relaciona esas dos dimensiones. Y tan es así que las circunstancias que rodean en un momento dado ciertos contextos educativos y culturales en nuestros ambientes escolares generan esa condición del yo no puedo, el esto no es mío, la dimensión afectiva que estamos viviendo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje puede hacer la diferencia. Cuando nosotros podemos trabajar desde el ámbito cognitivo muchos procesos de desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el sistema educativo mexicano a mi organización le puso ese examen, dijo, a ver, ya leímos en tus textos que las artes producen conocimiento y pensamiento y que estás debatiendo el espacio no solo en una actividad extraescolar, sino que quieres estar en el horario y además dices que esas artes producen pensamiento lógico-matemático, demuéstralo. Ah, hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Entonces, ahí viene el trabajo de investigación, evaluación y construcción de indicadores. Pues fíjense que en un diálogo con el sistema educativo, desde incluso de debate de Piaget, de Dewey y de Giraud y de toda la pedagogía contemporánea, llegamos a la formulación conjunta de un examen que tuviera las dos dimensiones, la de lo artístico y también la del pensamiento lógico-matemático, y pasamos a los niños y a las niñas en un modelo comparativo entre primaria y secundaria, inicio de ciclo escolar y fin de ciclo escolar, escuela que sí iba a entrar a un programa de educación en artes y escuela que no, hicimos el análisis de base, hicimos el estudio comparativo al finalizar el ciclo escolar, aplicamos las pruebas, algunas ideadas por nosotros mismos, sobre todo en la parte de estructuras, ritmas, manejo espacial, etcétera, pero aplicamos pruebas incluso estandarizadas y les puedo decir con satisfacción que el resultado fue contundente. Tenían mejor nivel de matemáticas y de aritmética los y las niñas que estaban trabajando en música y danza con las mismas clases del currículo dentro del propio horario que los y las niñas que no habían tenido la experiencia. ¿Por qué? Lo voy a poner en palabras de un niño que un día salió de su clase corriendo y me dijo, maestra, estoy feliz porque ya descubrí que no soy tonto. Entonces yo volteo y le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿quién te dijo que eras tonto? Yo creía que yo era tonto. Digo, pero ¿y tú por qué creías que era tonto? Dijo, porque yo pensaba que yo no podía hacer cálculo matemático mental, o sea, yo creía que no podía, pero mire, vengo saliendo de la clase, yo conté mi secuencia, conté la secuencia del compañero de allá, el del otro, conté la secuencia del piano, conté la secuencia del silencio, supe en qué momento tenía que entrar y no hablé, porque era la clase de danza. Maestra, ¿eso es cálculo mental, sí o no? Oye, qué barbaridad, pues sí, mira que estás descubriendo una cosa importantísima. Me dijo, por eso voy feliz, hoy descubrí que no soy tonto y que sí puedo hacer cálculo mental. Bueno, ese solo cambio de autopercepción y capacidad de aprendizaje vale la pena. Así haya sido solamente ese niño, pero les puedo decir que el programa que nosotros hacemos en el sistema educativo mexicano, en este caso hablando de esa metodología en particular que se llama Aprender con Danza, es una metodología que ha logrado mantenerse al interior del sistema educativo en horarios escolares
trabajando en coordinación con los maestros de aula por artistas formados metodológicamente para trabajar, y llevamos 8 años trabajando en eso, y hoy está constituido como el laboratorio pedagógico que nos permite en aula ir haciendo la generación de nuevos aprendizajes. Y quienes nos enseñan son los niños, quienes nos enseñan son los adolescentes. Hay veces que ellos mismos dicen, maestra, es que así no vamos a aprender, ¿por qué no me deja? Mire, yo lo organizo. Mire, que el maestro se siente con el piano, el otro se para allá a un lado, nosotros estamos en silencio, pero luego cuando él ya aprendió nos explica a nosotros y luego vamos pasando. O sea, las propias estrategias didácticas, muchas veces pedagógicas, las asumen ellos. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo saben, es su terreno. Entonces, bueno, solo menciono eso porque es verdad que necesitamos hacer esa reflexión y no pensar solamente que le tenemos que prender la veladora a la educación artística para que resuelva todo aquello que no ha resuelto ni el desarrollo ni las políticas educativas. O sea, milagros tampoco hacemos. Y es muy importante que seamos muy responsables de qué sí hacemos. Porque a veces en nuestro afán de convencer a todo mundo de que la educación artística es importantísima, ofrecemos el oro y el moro y aguas. La educación en artes efectivamente, cuando tiene un enfoque metodológico y pedagógico pertinente, es capaz de mover montañas y transformar la decisión individual y colectiva del aprendizaje, pero no nos confundamos. Necesitamos en la educación básica ese diálogo permanente. Hay maestros en la experiencia que nosotros trabajamos que utilizan, y ustedes lo saben porque muchos lo han hecho, pero casuísticamente, es que están trabajando didácticas que se han desprendido de ese diálogo con los maestros arteeducadores. Pero hoy en día nosotros trabajamos con ellos ya en una dimensión absolutamente de iguales. Y en muchas ocasiones son los maestros de aula quienes están haciendo digamos, el sustento de la parte de investigación que necesita el trabajo en artes porque tiene menos horas, pero están articulados de tal manera que se vuelve delicioso. Acabo de regresar de un diálogo con una funcionaria del sistema educativo mexicano que me mostró un material que tienen en esas experiencias en aulas de hospitalarias, atendiendo a 10.000 niños. Todo el modelo educativo está fincado en las artes, todo, todo. Lo único que hicieron fue articular los contenidos de los programas de primaria e irlos abordando específicamente desde estrategias donde tienen muy claramente definido cuáles son las competencias que están desarrollando digamos, en los contenidos del programa, pero también la parte metodológica de desde el arte, cómo se aborda, en dónde se cruzan y cuál es el resultado esperable. Todo eso en 2 páginas, ¿eh? Todo eso en 2 páginas. Entonces, ya sé, todos van a decir, no, pero esas son fórmulas. Sabemos que nosotros pertenecemos al reino de lo específico y a veces efectivamente nos cuesta trabajo generalizar, pero lo importante es que esta reflexión del concepto de la educación en artes, su enfoque y la pertinencia en cada uno de los contextos, nos está dando lugar a que cada vez menos simplemente prendamos la veladora o pensemos que la educación en artes va a resolver absolutamente todo. Lo esencial en este momento es efectivamente el reconocimiento que cada vez está más presente a nivel de políticas públicas latinoamericanas de que estamos hablando de un derecho cultural. De hecho, si nos ponemos las pilas, muy pronto podremos demostrar en el discurso y en los datos empíricos que la educación en artes es la puerta de entrada de los derechos culturales. No porque sea único o porque lo cultural sea sinónimo de artístico, ya sabemos que eso no es verdad. La dimensión artística es uno de los componentes culturales, pero en este sentido de apropiación transversal es capaz de movilizar muchos otros recursos. Alguien que sea dueño del tiempo me puede ir diciendo cómo vamos. Entonces, los retos de la educación post-15. Ya sabemos que todos estamos evaluados internacionalmente por los protocolos de PISA, que efectivamente, como yo dije, no evalúan el cúmulo de conocimientos, sino la aplicación, la resolución en situaciones. Podemos o no estar de acuerdo con esos exámenes. Yo
sé que hay mucha polémica. En España, ciertos sectores que tienen identidades culturales específicas están debatiendo incluso hasta por qué el examen se aplica en castellano, ¿no? Cuando hay una sociedad multilingüística que estaría pensando… Okay. Ah, es que no me habían dicho que iba a haber preguntas, pero es más importante contestar las preguntas. Entonces, el tema es cómo vamos a hacer esta recapitulación a partir del 2015. Y por eso insistía en la necesidad de conocer todos esos planteamientos. ¿Saben por qué? Porque si no los conocemos es como si estuviésemos volviendo a iniciar el debate cuando resulta que el mundo ya se puso de acuerdo y ahora lo que tenemos que hacer es buscar el como sí. El no lo hemos tenido históricamente de la modernidad para acá. Ahora vamos por el como sí. Y estas experiencias innovadoras que se están desarrollando en ciudades, en ámbitos de focalización, en circuitos específicos, son las que nos van a dar las herramientas para saber cómo sí y cómo podemos ir ampliando circunstancias. Simplemente creo que hoy en día cualquier experiencia que vayamos a desarrollar no puede dejar de tomar en cuenta las profundas transformaciones que vive la sociedad contemporánea. Desde las transformaciones que vive el ámbito familiar, donde antes la educación, digamos, la crianza del hogar tenía una lógica que hoy en día en muchas circunstancias está rota. Y por lo tanto, el docente, el maestro, el generalista, ese del cual hablamos a veces muy mal, y yo creo que no debemos de hacerlo, y de verdad lo digo profundamente y con convicción, porque convivo cotidianamente con miles de maestros que no se formaron en artes y que están buscando innovación, que quieren y que incluso están conscientes de que las artes deben de estar presentes en sus aulas. Alguna vez una de ellas incluso salió de su escuela, de su salón, y me dijo, yo ya sé qué están haciendo. Y yo, sí, ¿qué estamos haciendo? Me dijo, están dándole visibilidad a lo invisible. Y dijo, ay maestra, está usted muy filosófica. Entonces me dijo, sí, pero yo le digo, eso era año 2006 de nacimiento de Conarte. Dijo, y se lo digo de una vez, eso hasta algún día se va a poner de moda. Y guardó su libro de Gardner, ¿no?, que ella estaba leyendo. Nada más para que sepan. Bueno, entonces, los sistemas de crianza están rotos, la educación no es la escuela, comunidades de aprendizaje, la calle, los medios, el transporte público, díganme el repertorio musical y les diré qué ruta tomaron o no. Ya sabemos, o sea, el repertorio musical se va formando en el pecero, en la buseta, no sé cómo le dicen ustedes. Bueno, la participación social de los padres, si la escuela antes decía es que mejor no pasen por aquí, hoy necesitamos a los padres involucrados en los procesos familiares y en un proceso de transformación comunitaria. La igualdad oculta la desigualdad. Se ha avanzado mucho en igualdad de oportunidades, incluso en ampliación del sistema de cobertura. Hoy la desigualdad está en lo cualitativo, está en la identidad, está en las discapacidades, está en lo intergeneracional. El día que nosotros nos propongamos fortalecer a los maestros de aula en un diálogo intergeneracional que les permita conectarse con sus estudiantes de secundaria y entender por qué muchos están acá con el celular, no escribiendo, digitando, porque ya transformaron la escritura desde hace mucho y pasando por…